de Manuel Luis Mazané Sánchez, así es. Recordar que 43 años de fallecido, su esposa, hijos y demás familiares aquí presentes nos recuerdan. Le pedimos al Señor que acoja con bondad nuestra plegaria y reconocemos que somos pecadores. ¿Quién entre vosotros vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si no existiese ante vuestros ojos? Ánimo, solo va a ver, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Colazar, sumo sacerdote. Ánimo, comprendero, oráculo del Señor, a la hora. Que yo esté con vosotros, oráculo del Señor de los ejércitos. La palabra pactada con vosotros cuando salía de este Egipto, y mi espíritu habitaba con vosotros. No temáis, así dice el Señor de los ejércitos. Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. Pondré en movimiento a los pueblos, vendrán las riquezas de todo el mundo, y llenaré la gloria de este templo. Dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Sobre su, sobre la sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos un relato de la pasión de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en la Eucaristía, nos encontramos en la pasión, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este hermoso acontecimiento que nos regala la Iglesia, nos regala por medio de este sacramento tan especial que se llama Eucaristía. Por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Nada, recuerdo a ustedes que están aquí,
a nuestros vecinos, a todas las familias que estamos aquí compartiendo estos momentos, como también a la familia del Callao, a la familia de Bellavista, en la cual también pasamos por ahí, y luego hemos llegado aquí a la ciudad naval de Ventanilla, y encontrándonos con ustedes, nuestros amigos, nuestros sobrinos, los nietos, bisnietos de mi padre y de mi madre, que en estos momentos están con nosotros. El agradecimiento eterno a cada uno de ustedes. Como pueden apreciar, yo soy la raíz de ese tronco. Estoy al final, pero orgulloso, porque de ahí lo doy agua y lo demás revive. Ahí, mi padre, bueno, antes de estar con mi madre, él tuvo un compromiso con una viuda, con una persona que murió, falleció, la mamá de mis hermanos Mauro, de Rosa, Gilberto y Herta. Ellos son nuestros hermanastros, pero de corazón. Mi madre los crió también a ellos. Y mi madre tenía dos hijas, Santos y Juana. Juana está en Estados Unidos y Santos está con el Señor. Nuestro Dios también nos recogió. Y están formando los seis hermanos que también, de todo corazón, son nuestros hermanos de sangre. Y después se juntó Carmencita y Manuel, y salió los feitos, Manuel, María Elena, Francisco, que en paz descanse, nuestro hermano, y César, el último suspiro de mi padre. Bueno, pues estoy más o menos. Y sentí orgulloso de saber de que él está con el Señor, nos da la felicidad, la alegría, y cada día vamos aprendiendo, cada día vamos buscando formas de cómo salir adelante. Nadie sabe lo de nadie, pero lo más importante es tener la fe, es tener esas ganas de compartir lo mejor con nuestra familia. Va a pasar la cita, por favor. Y optamos por hacer esta reunión familiar. Buenas noches. En primer lugar, les quiero agradecer infinitamente su presencia, su compañía y su compartir en estos momentos tan importante para nosotros, la familia Massané, porque estamos celebrando primero el cumpleaños de mi padre, que si estuviera en vida sería, ¿no?, lo mejor. Y lamentablemente, la misma vez que él falleció, que él nació, también falleció el 25 de septiembre. Entonces yo les agradezco mucho de que estén con nosotros. Ahorita estamos dos ejemplos de hijos ahorita presente, y dos muestras, dos botoncitos preciosos. Quisiera hacer un brindis por estos 45 años que nuestro Santo Padre lo tiene conmigo, para todos y cada uno, con todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. A mí me manda mayor, perdón, 5 segunditos. Buenas. La misa de las 7. Bueno. El primero y el último. No, el primero es el primer hijo y el último es el hijo ahí. Ah, sí, él es el primero y él es el último. Tres patín, ya. Yeah. Muerto. Hemos chorreado al padre subiendo perrita. Hacemos recordar a nuestra gente de Loreto, la cuadra 822, ¿no? La gente hablaba en ese momento que están peor. Bueno. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar
tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Eran más de 1000 años y muchos más yo. Yo no sé si tengo amor, eternidad, pero allá te acompañé, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. ¡Palmas! Muchas gracias. Yeah.